Muchas gracias. Como ustedes saben, el pasado 11 de mayo, el presidente de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que militariza a México. El Congreso de la Unión aprobó en febrero de 2019 una Guardia Nacional con corte civil que sirviera al Estado como instrumento para combatir los altos índices de delincuencia que existen en nuestro país. Y en los casos en los que las Fuerzas Armadas permanentes fueran utilizadas en tareas de seguridad pública, su actuación sería de manera extraordinaria, regulada, subordinada, fiscalizada y complementaria. Parámetros que no se respetan en el acuerdo emitido por López Obrador. Solicitamos que la CNDH interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante dicha petición, la CNDH dijo no. Sin embargo, el día de ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó al Congreso de la Unión a emitir a la brevedad posible la legislación secundaria que defina la manera en cómo deberá disponerse de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública. De esta manera, confirma que toda la regulación en materia de seguridad pública debe ser objeto de una ley y no de un simple acuerdo, el cual, por cierto, es uno de los peores documentos jurídicos de este gobierno, mal hecho, oscuro o mal redactado. Quien sí fue responsable y objetiva fue la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Rojas, quien conforme a sus facultades conferidas en el artículo 233 de su reglamento interior, interpuso una controversia constitucional contra el acuerdo emitido por el Ejecutivo, debido a que los parámetros señalados en el acuerdo no son claros, no dan certeza y son contrarios a nuestro máximo ordenamiento legal. Por lo anterior, las y los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional manifestamos nuestro respaldo por la valiente e inteligente decisión tomada por la diputada Laura Rojas y solicitamos que la Corte decida. En el mismo sentido, hacemos un llamado a la presidenta de la Cámara de Senadores a que interponga una controversia constitucional en contra del referido acuerdo, ya que no solo se vulneraron las atribuciones de la Cámara de Diputados, sino también las del Senado de la República. Urge independencia y autonomía de los poderes y que el Senado de la República presente una controversia constitucional demostrará que no existe subordinación al Poder Ejecutivo. Esperemos que lo haga. Muchísimas gracias.